Good evening, good evening. Good evening, teacher. Okay, can you listen to me very well? So. Okay, because I'm having some problems because with the internet, because it's raining. But I want you to listen to me if you can listen very well. Okay. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Ahora sí, teacher. Ok. Porque acá está cayendo un tormentón de los buenos. Ah, bueno, esos son los relámpagos que yo veo, entonces. Sí. Entonces, me ha estado quitando el inter, por eso vamos a ver si de repente no me falla la señal, voy a tener que utilizar los datos. Okay. Are you ready for the class? Welcome, everybody. Welcome. Good evening, teacher. I am ready. Okay. Okay, recuerden que hoy necesitamos que todos tengan la cámara encendida, ¿verdad? Everybody. Everybody is going to be with the open camera today. Happy day, teacher. Ah, thank you. Okay. How was your day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Very nice. Very nice. That's cool. That's cool. Okay. Recuerden que a las 9 vamos a tener la encuesta. Va a estar una persona que nos va a acompañar para que podamos realizar esa encuesta. En el caso de los que están como oyentes, pues ellos no la realizan. Pero no se deben desconectar, deben permanecer conectados siempre. Porque vamos a seguir el otro proceso. Pero la clase va a terminar siempre a las 10. No es que terminando la encuesta y boom, ¿verdad? Todavía les va a tocar quedarse otros minutos conmigo. Ok. Ah, Joana. Okay. Vamos a ver. Casi todas están. Okay, let me see. Okay, we're waiting for the rest. Okay, vamos a ver, Olga con la cámara open. Hoy les va a tocar la cámara open, remember. Ana, Heriberto, Hilda, everybody has to be with the camera open. Okay, teacher. Okay.
I'm just checking the last things in order to start because we're not gonna have too much time. Okay. Todavía nos faltan algunos, ¿verdad? Si de repente ustedes me dicen que me escuchan poco bajo en cuanto al volumen, me avisan, porque como les repito, el internet me está fallando un poco, entonces para no estar hablando solo, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, ya tenemos 16, nos faltan más. Ahora estamos, necesitamos más. Okay. Sí. Yes. Give me a minute. Yes, give me a minute. Okay, we're gonna start now. Así que solo pedirle, verdad, que hoy sí, please, la cámara, please, verdad. En las otras clases no les he dicho mucho, pero hoy sí ya me dijeron que tengo que decirles que tienen que tener la cámara encendida por requerimiento de parte de INSAFOR, porque puede ser, yo sé que aquí no se da, verdad, pero en otros casos que alguien puede estar tomando más el curso en vez del participante que realmente debe, ¿verdad? Ok. Así que vamos a iniciar. Ok, this is the last day of this course, the last day for these classes. But we're going to have
like the review of the class, but before we're gonna listen to somebody about your weekend, I would like to listen to some of you about how was the weekend, okay? What about Carlos Roberto Garcia? What can you tell me about your weekend? How was your weekend? Hello? Hello? Can you listen, teacher? Yes, yes. Okay, my weekend was, I think, good. Oh, okay. I'm doing sports and yes, I do exercise, I think. Oh, good. That's good. Excellent. And do you work on weekends? Just Saturday. Oh, yes, Saturday. Yes, yes. To 8 p.m. Yes, from 8 p.m. to middle day. Okay. Okay, that's good. Excellent. Very nice. Okay. Perfect. Let's see, Mayra Roxana, how was your weekend? Hi, good evening. My weekend is very, very tired because I was watch my clock. Mm-hmm. And I work in my job. Oh. And I make the homework of my matter in financial. Financial, yes. Yes. Excellent, very good, very good. Okay, what about you, Luciana? How was your weekend? Hi, teacher. Good night. Good night. Very fine. I working all day on the weekend. Oh, good. Excellent. Mm-hmm. Yes. And only. Okay. Very nice. Very nice. Let's see. Olga, what can you tell me about your weekend? How was your weekend? Hi. Good evening, everybody. My weekend was very busy because I worked in the Saturday at the afternoon and in the Sunday I'm very busy with my task the uh-huh. home ah. and a little exercise in the park cafetalón. Walk, we walk with my daughter. Oh, with your daughter? Sí. Oh, yes. Okay, very nice. Okay. That's cool. That's perfect. Yes. Thank you. Okay, you're welcome. Very nice. Okay. Let's see. Vamos a ver, Carolina y Amilet. How was your weekend? Well, I was working from home on Saturday. Oh, good. And then doing house work. Well, Saturday I went to Metro Centro with my husband. Oh, very nice. Very nice. Excellent. That's very nice. That's cool. Let's see, Claudia Ivette Samayoa. How was your weekend? Okay, Claudia's not right now. Okay, Joanna. How was your weekend? My weekend, teacher. My weekend was very interesting. Wow. Mm-hmm. Tell us. Because, yes, because, for example, at Saturday, I finished my homework. Uh-huh. And then I went to the
Playa, ¿cómo se llama? The beach. I went to the beach. And the Sunday, nice. I went to visit to my grandmother. Ah, that's mm-hmm. excellent. That's excellent. Yes. Okay, perfect. Very nice. Okay. Okay, entonces ahorita lo que voy a hacer, porque ya nos dimos un previo saludo, ¿verdad? Y ya hablamos, voy a pasar asistencia, porque recordemos que es la última vez que necesito tomar la asistencia y hay algunos que necesitan la asistencia de este día para poder nivelar lo que es el porcentaje necesario. Así que, when you listen your name, please tell me present, okay? Okay, very nice. I'm sorry que tengo un poquito de problemas acá. Please, I want you to understand me. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. Okay, okay. Yes, teacher. Okay, I'm sorry. Ya para ser último día se está poniendo medio raro esto. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay, very nice. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel me dijo que tenía problemas porque estaba lloviendo fuerte. Pero no sé si siempre sigue conectado. Vamos a ver, Ángel. Ángel. No. Y que no le siento bien. Okay, Brenda Iris Escamilla Pérez is in the room. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia is connected. Hello, Claudia. Hello, hello. Revise si tiene bien conectados los audífonos a la compu. Present, teacher. Ah, okay, hoy sí. Excelente. Very nice. Emerson Alberto Guevara Ortiz. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Excellent. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No, nunca vino. Karina Melissa Estrada Aldana.
Karina, Karina, Karina. Let me see, Karina, Karina is not connected right now. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Very nice. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Very nice. Okay. Todos están, solo me falta Karina del grupo. Very nice. Excellent. Okay. Vamos a tener una pequeña actividad ahorita. Vamos a realizarla en este momento. Can you listen to me very well, right? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. What we're going to do right now is that we're going to work in the book. You know that we have the book and we have to finish the section that we need to finish. Valga la redundancia. Ok, se nos ha quedado una parte que tenemos que terminar y que es necesario que la logremos terminar antes de que se nos vaya a agotar el tiempo. Right? Y yes. Recordarle que yo no he podido salir todavía, por eso solo estoy con la cámara apagada. Sí, está bien, pero recuerde que a las 9 sí, por favor, porque vamos a tener supervisión, va a haber alguien supervisando el proceso. Ok. Entonces vamos a ver en el caso del libro. Nos hemos quedado en la página 41, me parece, ¿verdad? No, ya pasamos 41. Nos quedamos en la... 45. 45. Ah, thank 45. You. 45. I'm sorry, 45. Yes. No, practicamos, ¿verdad? El conversation. Yes. Yes, right. Ok. Entonces vamos, me dicen si pueden ver la pantalla, please. Yes, right. Yes, right. Ok. Entonces aquí tenemos que trabajar en esta parte donde dice, yo creo que nos da el tiempo para las 9. Sí, yo creo que nos da el tiempo. Ok, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible porque a las 9 tenemos que volver nuevamente a la principal para poder hacer la encuesta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trabajar en esto. Miren, aquí es how to fill a complaint form. A complaint es una página donde ustedes escriben, ¿verdad? Manifestando una queja sobre algo, ¿verdad? Que... se les ha dañado algo en su oficina, que puede ser una computadora, que se les ha dañado el CPU, se les ha dañado el aire acondicionado, un ejemplo, que si lo tienen, ¿verdad?, en su oficina, que se les ha dañado de repente el techo o algo, ¿verdad? Para eso nos sirve el complaint, name of complaint, ¿verdad? Aquí está la fecha, el home number, el word phone number, el fax number. Este lo van a inventar ustedes, no le van a poner el original, ¿verdad? El street address, aquí le van a poner ustedes un... Ustedes tienen esto, ¿verdad? Ahí para que puedan trabajarlo. Ajá, entonces de ahí tienen aquí el city y van a poner si viven, pueden poner que viven en Nueva York, depende de ustedes, creatividad, ¿verdad? El email address y luego dice complaint information, describe the nature of the complaint, identify the equipment in questions and the problem, ¿verdad? Aquí es donde ustedes van a describir, ¿verdad? Sobre qué es lo que ustedes están quejando, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ustedes aquí ya van a detallar? Si es que se están quejando porque tal vez su computadora enciende, pero está lenta,
o tal vez, como decíamos, el CPU está haciendo un funny noise, ¿verdad? Un sonido extraño. Ustedes aquí depende, ustedes van a decidir qué es lo que van a escribir, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a esta parte donde vamos a tener write 5 questions requests that your boss could ask you next week. Y vamos a, porque esta es la última, miren, donde vamos a escribir cinco, bueno, mejor no hagan esto, lo vamos a hacer al final, porque no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Hagamos esto, solo esto creo que nos ajusta el tiempo para que podamos hacer, ¿verdad? Y aquí van a ustedes a poner, dice, aquí dice en tríos, pero lo vamos a hacer en couples, ¿verdad? Lo vamos a hacer en parejas, en pairs. Write out 2 more reasons to file a complaint, ¿verdad? Write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Dice, hay que llenar, ¿verdad?, las razones por las cuales ustedes escriben una carta de queja, ¿verdad? Dice, escriban el nombre de la pieza del equipo y en el diagrama, ¿verdad? Aquí ustedes tienen, ¿ver? Para escribir por qué se pueden estar quejando ustedes. Aquí tienen, esta conversation is about a complaint, ¿verdad? File a complaint about my terminal, ¿verdad? About my terminal computer. Entonces ahí ustedes pueden decidir sobre qué lo van a hacer. No sé si los expliqué muy a lo rápido o sí, está bien. ¿Is it clear? No sé si he dicho, no sé si he dicho niña. Yes. Yes. Okay, and the rest? Sí, ¿verdad? Yes. Okay, entonces yes. Vamos a trabajar ahorita en los breakout rooms para que podamos hacer eso, ¿verdad? Ok, va a haber uno que se va a ir de 3. Ok, let me see. Ok. Sí. Nelson Iván está presente. Sí. Yes. Okay. Okay, let me see. Vamos a, van a ir 2 de 3 ahorita. Okay. Vamos a pasar a... Los dejé acá porque sé que ustedes vienen de camino los dos, ¿verdad? Brenda y también Iván, que está en el trabajo. Entonces, por eso los he dejado los dos acá. Ah, no, qué complicado. Sí, así es complicado. Solo vamos a hacer una pequeña descripción, me imagino, ¿verdad? No ha de ser muy extenso. Yes, that's right. No. And 45. The page is 45, no, yes. Sí, pero no encuentro el folleto. 46. The book. Yes, the book. Escondido. Okay. Mm-hmm.
Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. Hello, teacher. Okay. Yo creo que Ángel tiene problemas de audio porque no le escucho nada. Pero no sé si soy yo. Ok, let me see. Ángel. Can you listen to me very well? ¿Puede escucharme? Ok, sí tiene problemas de audio. Déjeme ver si le puedo dar con una participante más. Okay, teacher. Ok, Karina, la moví para acá para que pueda trabajar con Jessica porque Ángel tiene problemas de audio. Ah, ok. Sorry. Que hay disculpa que la ando para allá para acá. Thank you. Y Ángel se nos fue porque se nos salió Ángel. Ok. Quizás es que tiene problemas de internet porque está malo el inter, según me estaba diciendo. Ok. Ok. Hello, Carlos. Hello, hello. Hello, hello, teacher. ¿Con quién estaba trabajando? I'm alone. you're alone? Yes, I don't have nobody. Okay, give me a moment. Okay, thank you, teacher. Okay. Waiting room. Number 10. Le voy a mandar a Heriberto, que le ayude. Okay, thank you. Heriberto, ahí me va a disculpar que lo moví, pero es que Carlos Roberto se me ha quedado solo. Hello, Heriberto. Quizás está ocupado, tío. Sí. Okay. Give me a second. Pero usted ya la lleva avanzada. Sí, yo solo aquí, eso sí. Ok, sí, Heriberto. Si no, ajá. Ok, no se preocupe, está bien. Repeat, please, what is the number? M. Que ponga N-A con N-A-N pleca A para decir no aplica. Ah. O no afinado. Así. Sí, nada. Pórrele una N. Ah, ya. Yeah. Ok. Street address. Póngale Street Vulcan number 65. Street Vulcan. Mm-hmm.
Number 65. El segundo es para otro, otro para equipo. Para otro equipo, yes. Nosotros lo elegiríamos, ¿verdad? Yes. Ok, entonces quedamos con I doesn't turn on and let the paper get strong. Quiero ver qué más puede pasar. Printer. Del printer ya teníamos, ¿verdad? The paper is get strong. And, ¿cómo dijimos que era de la de? Pero es que la de tinta, porque ya casi no me convence, porque no es como un problema, es que no tenga tinta. Quiero ver. Vaya que no enciendo. Gran impresora. Jessica, ¿usted está sola? Sí, otra vez. Yo creo que Melissa tiene problemas de internet. Híjole, sí, es que como está lloviendo bastante fuerte ahorita. Sí. Ok, ya vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar. Ok, teacher. Ok, pero ya la llamaba más o menos, ¿verdad? Ya se conectó. Ángel es que tiene problemas también. Ok. Se lo voy a enviar acá para que le ayude de todas maneras. Ok, está bien, teacher. Ok. Hola, hola, ¿y usted está sola? Me dejaron sola, teacher. Híjole. Estaba con Irma y con Iván. Iván, creo que era. Y de repente ya no estaban. Ay, ya, quizás la internet debe ser el problema, ¿verdad? Es así. A lo mejor porque estábamos trabajando con Irma. Irma, que ya se va a volver a conectar, porque cuando normalmente la bota el internet se vuelven a conectar. Al nomás se conecta, yo se la envío. Vaya, gracias, Tiche. Ok. Es Teacher, ¿cómo es que se dice cartuchos? Cartwright. Se escucha como que si fuera mientras más difícil es mejor, porque más se le van a acordar y van a decir Cartwright. Es que hoy ya nos olvidó todo, teacher. En el último día ya no nos acordamos de nada. Imagínense que vengan con una evaluación, van a decir, no, este teacher no les enseña nada, ya se le olvidó todo. No, lo que pasa es que nos dio tanta información que nos fundimos. Al final se quemaron las neuronas. Ah, pues no, entonces. Ah, pues les di mucho, mejor les tenía que dar menos. Ok, sería entonces the printer I would like to check the cart rights. Así es, ¿verdad? Teacher. Yeah. Yes. Okay. Photocopy. UPS. UPS. Photocopy. Printer. For example. Yes.
second. No vino, ¿verdad? No, teacher, no apareció. Ok, ¿y la llevaba bastante avanzada o quiere que la mueva con Carlos? Sí, bueno, yo ya estoy en la página 46, en la última, no sé cómo va él. Pero sí puedo trabajar con él también. Va, entonces déjeme, voy a mover a Carlos ahorita para... Esta run, que esta run es la número 8. Vamos a ver. Okay, Carlos, you finish already? Hello, hello. Hello, hello. You finished already? Not yet, teacher. Okay, aquí está. ¿Cómo se llama? Olga, porque también tiene problemas con la compañera para que pueda trabajar con ella. Okay, okay. Thank you, teacher. Okay. Hi, Carlos. Firma. Signature. Signatures. Person making of complaint. Mimi. Okay. Mimi, what is your full name? My full name is De Estrada. De Estrada. Okay. Mimi and De Estrada. And the date today is June 1st, 2021. Okay. Uy, nah. Dime si quiere tomar captura. ¿Listo? Ya. Ahora... Ahora es. Are you Max or Joe? You. Okay. Hello, this is Max from Sage Super. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for this company. We're excited that you agree. And I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joan. Could you tell me the money? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an open investment. 30. Okay, first make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Hold the bell, what I need to do next, please. Plugged. Plugging. Plugged. Okay.
Second, check that the installation CD. It is the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. And thank you for your call, Vasa. Eso es todo, creo, ¿verdad? You finished already everything. Solo dos páginas son. Yes. Okay. Actually, it was just one. But it's not bad because you got advantage. Es no malo que hayan andado, no es malo que hayan agarrado ventaja. Ah, okay. Y bueno, igual están practicando, eso es lo importante. No, no dice nada, Ticho. Ahí no lo puedo decir yo, hey, no, me la rega. Ok, entonces sí, finish. Ok, bueno, creo que vamos a irnos saliendo porque ya va a ser hora de la encuesta. Ok. Ok. Pero, ¿dónde es que? Yo creo que sé que. Ok, sí, hoy ya todos estamos listos, ¿verdad? Ok. Vaya, les voy a pedir un momento porque antes de revisar la tarea, les voy a explicar un poco antes de que se venga la supervisión, cómo vamos a realizar el proceso de la encuesta. A todos les llegó un correo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Yes, teacher. Yes. Yes, yes teacher. A mí no, teacher. Yes. Porque el correo que me tienen registrada ya no lo estoy usando. Entonces, a mí no me ha caído. Pero y fíjense. El correo con el que inicio sesión no lo he recibido. Híjole, pero fíjese que me hubiera reportado un poco más temprano en el grupo, porque entonces vamos a tener problemas ahí por el hecho de que hoy hay que enviar eso. Entonces, si gusta, permítame un momento. Voy a confirmar acá. ¿Usted tiene el otro correo disponible ahorita? ¿Tiene apagado el micrófono, Nimián? Ah, disculpe. No, solamente el personal con el ingreso a la plataforma. Teacher. Yes. ¿Le puedo dar otro correo ahorita porque es el que tengo accesible? Porque me lo enviaron al correo del trabajo y no me acuerdo la contraseña. Híjole. Ok, denme unos dos minutos porque ya viene supervisión y nos va a tocar hacerla. Está bien. Deme unos dos minutos para confirmar ahorita, a ver qué puedo hacer. Vaya. La teacher. Habla Iván. Hola, hola. Okay. Yo tampoco recibí el correo. Ni en WhatsApp. Teacher. Si me lo pueden enviar en WhatsApp, con gusto. Ok. Teacher, el correo que vamos a recibir es uno que dice confirmación, ¿verdad? Ajá. Ok. Ok. Ok, entonces sería Iván, sería Olga y sería Nimián, ¿verdad? Déjeme confirmar ahorita porque gracias a Dios. ¿Y en el WhatsApp no lo mandaron, teacher? No sé, voy a revisar. Teacher,
Teacher, a mí en el WhatsApp me lo mandaron. Salud, también, teacher. Déjeme preguntar ahorita si lo podemos hacer por WhatsApp, solo denme unos minutos. Ok. Ok, entonces, ¿tienen el teléfono a mano? Hola. Ok, entonces les voy a enviar ahorita la información completa a WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Okay. Ok, teacher, está bien. Todos están en el grupo, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Ok, denme un segundo. Y me confirma. Les llegó, ¿verdad? Yes. 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 Ok, vaya, entonces, no se vayan a meter todavía el link, todavía no. Uh-huh. Ya les digo. Ok, les voy a compartir pantalla ahorita. Vamos a ver aquí. Ok, le llegó un mensaje de esto, ¿verdad? Sí. Nada más que a WhatsApp, ¿verdad? Sí. Yes. Le llegó idéntico. Yes, teacher. Bueno, yo lo tengo también en el correo. Sí, en el correo está también. Ok, en WhatsApp tiene una dificultad que a veces no nos da la opción de copiar por parte, ¿verdad? Porque cuando le damos copiar nos tira a copiar todo de un solo. Entonces, vamos a necesitar copiar, por ejemplo, esto, miren, poco a poquito. Uh-huh. Esto en otra parte. Entonces, por eso les decía yo que si pudieran
hacerlo en la computadora fuera mucho mejor. Permítame. No tengo problemas. Yo tengo el WhatsApp en mi compu y lo puedo copiar. Ah, excelente. Si lo tienen en su compu, está bien. Vale, entonces, este es el formato de encuesta. Les voy a dar una breve así, rapidito, ¿eh? Para que ya estemos un poquito listos cuando venga la... Aquí dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Aquí ustedes no lo van a hacer así. No, ¿verdad? Nos vamos a ir al mensaje que les envié y vamos a copiar exactamente esto, miren. Le damos control C, ¿verdad? O pegar. Sí, yo estoy trabajando desde el teléfono, Ticha. Vaya, como sea, pero lo que sí me interesa es que copiemos bien eso y vamos a ir parte por parte. Parte por parte, aquí les pide su nombre, aquí el correo electrónico, aquí sí es el correo que ustedes tienen con INSAFOR ahorita inscrito, no importa si ya no lo usan, pero ese es el que tienen que anotar, y el número de teléfono que dieron cuando ustedes iniciaron, ¿verdad? Ese es el que necesitamos dar. Aquí el sexo, pues ustedes obviamente saben, la residencia, el departamento y municipio, la empresa donde trabaja, ¿verdad? El nombre del proveedor con el que se capacitó, acá, donde dice el nombre del proveedor, es aquí, ¿ves? Esto es lo que vamos a copiar. Inglés corporativo, Regal International, ya le dan ustedes control C. Bueno, si están en el teléfono, le dan copiar ahí, ¿verdad? Y aquí aparecen, miren. Ah, no, esta no hay que copiarla, aquí aparece, ¿ves? Porque todas estas instituciones les van a aparecer. Entonces, usted no le va a poder dar con otra que no sea esta, ¿ves? ¿Qué se me hizo? Inglés Corporativo Regal International SADCV, ¿verdad? A esta vamos a seleccionar. Nombre del curso, el nombre del curso, aquí está, miren. Ese sí lo vamos a copiar, tal y como está acá. ¡Pum! Nos vamos acá, ¡pum! A pegarlo, ¿verdad? Ya esto sí ustedes lo que van a decidir. ¿Cómo considerar el tiempo empleado para cerrar el curso? Ustedes dicen insuficiente, deficiente, aceptable, bueno. Ustedes ya saben lo de una encuesta. Fecha en que se inició el curso. Esa información aquí está, ¿ves? Fecha de inicio. Y lo mismo. Copiamos y pegamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, very nice. Y luego, el nivel de satisfacción. Ahí no, ustedes lo deciden. Finalizó el curso, la fecha también. Ajá, no, cabal, la fecha que finaliza es igual, lo mismo, aquí la va a copiar, aquí está, pero ahorita es una media porque ya cuando esté ahí vamos a hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, mencione los otros cursos de su interés, ahí usted puede mencionar si alguno que le pareciera, ¿verdad? En el cual usted quisiera participar, ¿verdad? Ya sea para programa, ¿verdad? No sé, algo que a ustedes les interese. Pero entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí ustedes, ya está, todos estamos listos, ¿verdad? Yes. ¿Me pueden confirmar? Yes. 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 ¿Los demás? Yes. ¿Todos están listos? Ok. Necesito que todos tengamos la cámara encendida, por favor. ¿Están colaborando todos? Excelente, excelente. Hilda, Nelson, si me pueden ayudar con la cámara. Sí, ¿verdad? Ahorita lo dirán. Ok, very nice. Aquí me voy a quedar porque no lo voy a garantizar. Ok, very nice. Ok, entonces vamos a iniciar. Por favor, lo primero que vamos a hacer ahorita es acá donde dice enlace para tomar la encuesta. Ok, vamos a seleccionar eso ahorita mismo. Vamos a ir paso por paso. El paso que yo les voy indicando es el que vamos a ir realizando. ¿Verdad? Vamos a seleccionar acá y los va a enviar donde dice a todos les tiene que aparecer esto igual, ¿verdad? ¿Me confirman si ya lo hicieron? Yes. ¿Me confirman, please? Necesito que todos me confirmen.
teacher, es que yo lo tengo en el correo. Yes, teacher. Salirme. Aún me está cargando. Ok, necesito yes, que... Yes, teacher, pero está cargando. Ok, cuando ya todos lo tengan, solo me avisan, por favor. Ya. Yeah. Yes, teacher. Yes, teacher. La encuesta. ¿Cómo hago para ponerme aquí? Ay, yes, teacher. El correo. Ok, ok, necesito pero que todo esté... el correo. Doc, teacher, es que no me puedo salir de aquí para ponerme en el correo. ¿Para salirse de dónde? De aquí de sopa. Ya estuvo, teacher, ya estuvo. Ok. Ya estuvo, ya estoy aquí. Dice, enlace para tomar la encuesta. Ok. Ya todos la tenemos, ¿verdad? Yes. Okay. Yes, teacher. Cargando, teacher. Cargando, teacher. Ok, excelente. Entonces, todos tienen que, les tiene que aparecer a todos esto, ¿ves? INSAFOR, formando mejor El Salvador, encuesta de hoy satisfacción, sí, sí. Inglés. Si a alguien le aparece algo diferente, me confirma, por favor. O tiene que aparecerle idéntico como está acá. Ya, teacher. Ok, very nice. Entonces, no vayan a cerrar el mensaje que les envié. Si lo tienen en el correo, bien, ¿verdad? Si lo tienen en su WhatsApp, pues igual. Nos vamos a ir a la primera parte. Recordemos algo, vamos a ir a acorde a la indicación que yo vaya dando. Nadie se puede anticipar porque antes de darle enviar vamos a revisar todo, porque no podemos después modificar algo que ya esté enviado. Y si se envió de manera equivocada, usted le puso otro código de grupo, entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? Okay. Así que les voy a pedir que me colaboren de esa manera. La teacher. Ok. ¿Se me escucha? Sí, dígame. Yo tengo problemas cuando intento ingresar al link, me saca de lo que es la videoconferencia. Sí, es que si le está haciendo del teléfono las dos cosas, le va a complicar. Exacto, yo en mi teléfono tengo todo. Pues necesitaríamos que utilice otro teléfono. ¿Se acuerdan que yo les dije que tuvieran, por lo menos para esta clase, otro dispositivo? Ahorita voy a ver si consigo uno. Espérenme. Ok, pero necesito que lo hagamos lo más pronto. Ok, ¿alguien más tiene problemas? ¿Me puede confirmar? No. Yo estoy en el set, pero aún no estoy haciendo nada. No sé si tendré problemas. ¿Cómo así que no está haciendo nada? O sea, ahorita solo nos tiene viendo eso, que vamos a llenar, pero sí, no sí. Nos ha dicho qué. Sí, sí, pues que por eso les pregunto si todos estamos acá y ya tienen abierto esto, porque... No puedo avanzar si hay alguien que se me haya quedado, por lo menos ahorita, antes de que pase el tiempo, podemos que todos estén acá, porque si no, después va a ser complicado. Ok. Teacher, ese que está en mi pantalla es el que vamos a llenar, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. Encuesta de satisfacción inglés dice ahí, ¿verdad? Muy sí. Bien. Sí. Es que todos les tiene que aparecer igual. Este es el dado el caso que les apareciera algo diferente, que no va a pasar. Sí, yo desde mi teléfono no podía, me tuve que conectar mejor a la máquina. Sí, yo les dije en la clase anterior, por favor, si pueden tener una computadora sería mejor porque para esto es más práctico, porque ambas cosas no la van a poder hacer del teléfono. Ok, Iván, no sé si ya regresó. Ya, teacher. Ok. Hoy sí. Espérenme, solo voy a ingresar. Sí, me prestaron otro teléfono por acá. Ok, lo que puede hacer es enviar el mensaje de su teléfono. Ok. Le voy a pedir que podamos colaborar un poco con el tema del ambiente, ¿verdad? Por el hecho de que por las indicaciones. Ok. Ok, entonces nos vamos al mensaje que tenemos. Y aquí nos dice la primera pregunta, miren. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor y puede copiar y pegarlo.
este que está acá, ¿verdad? Lo voy a borrar. Nos vamos a ir al mensaje que les envié y van a buscar donde está datos del curso. ¿Verdad? ¿Ya tienen ahí, ya están en esa parte donde dice datos del curso? Sí, ¿qué es? Ah, sí. Sí, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, todos? Yes, teacher. ¿Pero dónde estamos? Yes. Okay. Ok, entonces ahora vamos a copiar esto, miren, tal y como está. No les puede quedar ni un número menos, ni le podemos agregar más. Quiero copiar este número, pero cuando le doy aquí, no me sale nada. Le damos control C o le damos clic derecho y le damos aquí donde dice copiar, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas, si lo están haciendo desde una computadora. Si lo están haciendo del teléfono, pues ahí, si lo están haciendo de WhatsApp, se les va a dificultar porque les va a copiar todo. Entonces ahí tal vez lo más preferible fuera que lo copiaran todo el mensaje, lo llevaran a notas y tal vez ahí sí les da la opción de poderlo copiar poco a poco. Bien, ahora nos vamos acá. Aquí le damos control V, ¿verdad? O podemos darle clic derecho y donde dice pegar. A todos les tiene que aparecer este número. Miren, es el mismo. ¿Cuál? 26, 687. Uh-huh. Asegúrense que sea el mismo, porque todos tienen que tener el mismo número. No pueden tener otro. Yes. 26, 687, 59, 30. Yes, teacher. Para asegurarnos de que todos lo pueden hacer bien, es mejor que lo copien del mensaje que tienen, ¿verdad? Para asegurarnos. Ok. Ok. ¿Ya todos lograron ingresar el código? Yes. Ok, Carlos Roberto, ¿me confirman los demás? Yes. Ok. Sí, este, como no los puedo ver a todos directamente por la pantalla, porque como estamos compartiendo pantalla, cuando les pida confirmación, por favor, díganme yes, ready, ¿verdad? Porque si ustedes me hacen así, ustedes sí me ven a mí todos, pero yo no los puedo ver a todos porque como los tengo en pantalla compartida. Ok. Iván, ¿ya lo pudo hacer? Hola, hola. Yes, teacher. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a la parte nombre completo, ¿verdad? El nombre tal y como ustedes lo dieron para el proceso de inscripción. Copiar. Ahí, pues, ustedes tienen que anotar su nombre. Ahí sí lo van a anotar, porque es diferente. Aquí sí se va a anotar. Sí, ahí sí lo van a anotar. ¿No se va a copiar? No, porque aquí no está su nombre. Aquí no está su nombre. En el del correo sí está mi nombre. En el campo número 2, mi nombre, vea. Ah, si los enviaron al correo a usted y está su nombre, pero asegúrense que esté bien escrito, pues ustedes lo pueden copiar, ¿verdad? Pero el número 2 aquí dice el nombre completo. Aquí vamos a llenar el nombre completo. Uh-huh. Okay. ¿Me confirman, por favor? Yes. Listo, teacher, ya. Ok. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Nelson, do you finish already? Hello, Nelson. Okay. Ahora nos vamos al correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico que vamos a utilizar es el que ustedes le dieron a ISAFOR, ¿verdad? En este caso, a la institución Royal Academy, inglés corporativo. Con ese correo es el que ustedes van a anotar acá. Si usted tiene 4 correos, pero los otros 3 no los tiene que agregar, solamente el que usted le dio a la institución. Teacher. Yes.
y va a haber alguna otra indicación en específico. Lo que sucede es que acá está pronto para llover y por lo que se oye, va a llover fuerte. Entonces, si se corta, yo entiendo que esto es como llenar las encuestas normales, ¿verdad? Sí, solamente que necesitamos que vayan los detalles exactos, ¿verdad? Porque aquí todavía hay falta aclarar algo más. Sí, lo que solo creo que lo demás ya es selectivo, ya no hay mayor riesgo de error, ¿verdad? Sí, eso es lo que se espera, ¿verdad? Aquí ya es selectivo, ajá, pero avancemos entonces, si quiere. Yo veo que nos da tiempo. ¿Ya todos agregaron el correo electrónico? Yes. Ok, el correo que tienen, ¿verdad? Con el que están inscritos. Okay. Nimián, ¿usted ya lo agregó? Sí. Ok. Sin problema, sí. Ok. Ahora vamos con su número de teléfono. Igual, eso ustedes ya saben, ¿verdad? Y acá es con guión o sin guión. El número, sí, le puede... no sé, Flor, si me ayuda ahí. ¿Sería con guión o sin guión? Perdón, ¿quién me dijo? El número de teléfono puede ser con guión o sin guión. No, puede ser sin guión. Ah, ok, gracias. Puede ser sin guión, entonces, el número de teléfono. Ok. Gracias. Listo, teacher. Ok. Ahora nos vamos donde dice el sexo, ¿verdad? ¿Y ustedes? Sexo. Ajá. Eso es rápido. Ahora el departamento. Aquí ustedes van a encontrar los departamentos, ¿verdad? Ya ustedes deciden qué departamento es. Y luego igual lo mismo con el municipio. Aquí usted escribe ya el municipio donde vive. Si hay algunos que ya lo tienen avanzado, por favor no le vayan a dar a enviar todavía, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos donde dice empresa donde trabaja. Ahí usted va a dar la empresa donde trabaja. Igual usted aquí va a escribir la empresa. Ahora nos vamos donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí usted ya saben, ¿verdad? Vamos a buscar el que diga inglés corporativo. Inglés corporativo Regal. Regal International. Regal International. Que sea de SEO. Okay. Asegurémonos que todos tengamos el mismo, no vayamos a estar enviando otra, ¿verdad? Y ahora nos vamos donde dice el nombre del curso. Ahí nos vamos al mensaje que les envié y buscamos el nombre del curso que aquí dice, miren. Inglés principiante módulo 2. Lo van a copiar. Control C o clic derecho y ahí le dan ustedes copiar. Luego se van acá y ya le dan control V, ¿verdad? Nombre del curso. ¿Ya todos hicieron eso? Mami. Yes, teacher. Ok. Yes. Ok, ahora nos vamos entonces ya a la parte de la encuesta, ¿verdad? Aquí ya usted decide cómo considera el tiempo empleado para cerrar el curso. Usted dice si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Usted decide. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Verdad? Aquí tiene las mismas opciones. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí usted va a decidir qué es lo que va Me confirman cuando hayan terminado ahí, por favor, esa parte. Listo. Ok. Ahora nos vamos donde dice, asegúrense que todas las tres opciones hayan quedado seleccionadas, ¿verdad? La número 1, la 2 y la 3. Ok.
Luego vamos en qué fecha inicia el curso. Aquí donde dicen qué fecha inicia el curso, aquí está, miren. Fecha de inicio del curso, 24 de mayo del 2021. Aquí ustedes le dan a copiar. Control C y se va para acá. Aquí le da control V. Ya le aparece. ¿Se puede copiar, teacher? Sí. Y si, perdón. No aparece, teacher. Pues entonces hay que seleccionarlo acá. Ajá. Ah, ok. Ajá. Bueno, yo sí lo pude copiar. Va, si lo copió, excelente. De 05 al 24 al 21. ¿Verdad? Aquí está. Y la fecha en que finalizó el curso, nos vamos acá, es el 21 de junio, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Todos tienen lo mismo? Yes. Yes. Ok. Y ahora nos vamos aquí. ¿Cuál es? Okay. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí usted ya decide qué le da, ¿verdad? Luego nos vamos. Acá donde dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Aquí usted decide, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Este, teacher, yo ya terminé, pero se fue la luz en mi casa, así que se lo voy a enviar ahorita que puedo. Vaya, pero por favor, si lo va a enviar, necesito que le tome una captura de pantalla si lo está haciendo del teléfono. No, desde mi compu, se lo voy a... Si lo está haciendo de la compu, hay que tomarle una foto, ¿verdad? Cuando aparezca... Michelle, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor? Porque no le escucho. Ok, cuando ya le hayan dado a enviar, ¿verdad? En el caso de los que pueda, que tengan problemas con lluvias, porque ya solo queda que mencione otros cursos de su interés y los comentarios, ¿verdad? Okay. Cuando usted haya finalizado, asegúrese bien de que tengan lo mismo. Luego le dan enviar y les va a aparecer ahí una plequita de que ustedes ya han enviado la encuesta. Yo necesito de cada uno de ustedes que si lo están haciendo desde la computadora, que le tomen una foto. Lo van a enviar al grupo, no a mí, sino que al grupo con su nombre completo, ¿verdad? Por ejemplo, si... Digamos que fuera mía, yo mandaría en Jonathan Aristide Ríos Ortez y la imagen, ¿verdad? ¡Bum! Porque ese es el comprobante para Regal Academy y también para mí como teacher, ¿verdad? Okay. Y si lo está haciendo del teléfono, le toma captura. Si lo está haciendo de la computadora, pues usted le toma una foto. Ok, teacher. Ok, me confirma cuando todos los hayan hecho y yo voy a revisar acá en el teléfono. Ya, teacher. Ok. Ya, teacher. Ok. ¿Al grupo lo enviaron? Yes. Ok, sí. Ya tengo uno ahorita que he revisado. Karina también ya me lo envió. Brenda, excelente. Okay, let me see. Okay, sí, estoy recibiendo el de todos. Muy bien. Ángel, el suyo necesito que vaya con el nombre completo, solo me envió la imagen. Igual el de Ana Daisy, necesito que vaya con el nombre. Porque si solo me envían la imagen, es más difícil para asegurarme. Necesito que lleve la imagen y el nombre completo, por favor.
Igual Iván Elías. Iván Elías, necesito que vaya con el nombre. Nombre completo, ¿verdad? Nombre completo, recuerda, nombre completo. ¿Recibe el mío, teacher? Yes. ¿Está bien? Sí, sí, con el nombre completo. Sí, ahí está abajo. Irma Los Ángeles Flores Guevara, Iván Ernesto Elías, muy bien. Sí, así va. Nimián, Irma. Estudiante de Jessica Romero, arriba. Sí, sí, no, sí, ya lo recibí. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Ok. Muy bien, déjenme contar cuántos tengo. ¿Ah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ana Marisol, Ana, perdón, no, no es Ana Marisol. Ana Daisy, necesito que me lo ponga completo, por favor. Fernando. ¿Cómo? Okay. No puedo mandarlo, sí. Hola. Capturé la pantalla y no la puedo mandar con el nombre. O sea, que esté junto. ¿No? Al menos que se lo mande separado. Hola, hola. Ok, pero ya realizamos la encuesta, ya usted me lo envió ya, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Ahí le aparece, pero le van a salir. Sí, sí. Okay. Pero no se vaya a desconectar, si puede estar ahí, Voy a hacer lo posible, porque tengo como un 7% de carga. Okay. Pero igual, voy a procurar que no se me descargue la batería. Sí, sí, porque... Teacher. Ajá. Yo no tengo otro dispositivo, voy a ver si después se lo puedo mandar, no sé si va a haber problema, pero después no sé si lo voy a poder mandar. ¿No lo ha hecho? No, teacher, no tengo cómo pegarlo. ¿Y en la clase en qué la recibe? ¿En la computadora? No, en el teléfono. Ay, jole. Ok, solo que sí necesitaría que vaya tal y como se lo he detallado, fíjese. Porque vaya a ser que me agregue otro dato que no sea el que debemos agregar. Sí, chévere. Y yo no se lo puedo llenar con mi teléfono, que me mande el link de él. No, debe ser individual. Ángel. ¿Y si le dictamos los datos? Ahí sí. Podría ser, pero como el problema es que usted no le da la opción de hacer, es como el teléfono es bien difícil. Ok, ¿y no hay alguien que le preste un teléfono ahí, Ángel? Hola, hola, Ángel. No, teacher. Okay, teacher, yo lo hice así con el teléfono y lo fui digitando. Si le dictamos así como dice la compañera, tal vez para... Yo también, ajá, yo lo digitado y se los números en el WhatsApp. Intentemos, Ángel, intentemos con el teléfono a ver si nos funciona. Ángel, hola, hola. Hay que digitar la orden, porque eso es lo de copiar, quizás es lo más complicado. No, en el teléfono no vas a poder copiarlo. Sí, va a ser difícil. Copiarlo, porque yo copié. Los datos, pero a mano, y los anoto en un papel y luego los pasa a los campos. Hola, se puede, nosotros podemos enviarle
como al grupo exactamente lo que tienes que poner y él solo lo copia y pega, porque yo la vez pasada sí lo hice. Ah, eso sí. Eso sí también podríamos hacer. ¿Será que o nosotros eso? Ayudarle, teacher. Sí, sí. Vaya, cada paso que él vaya haciendo, cada pregunta, nosotros le vamos a ir pegando, le vamos a ir poniendo en WhatsApp lo que tiene que ir pegando. Ok. Ángel, ¿me confirma si está listo? Deme un segundo. Ok, en el grupo se está pendiente y le van a estar enviando exactamente lo que necesita copiar. Ok, solo la respuesta aquí es la primera, ingresa el número completo de la orden. Ok, ahorita se, ¿quién se lo va a enviar al grupo ahí? ¿Qué? Déjeme ver aquí si puedo ahorita. Ya le llegó, Ángel. Ahí se lo acabo de enviar. Sí, ya, Ángel. Ya, sí. Bueno, okay. Sí, ya. Exactamente, copie eso. Sí, sí. Ok, ahora nos vamos a la otra parte. Nombre completo, ahí sí agregue su nombre completo. Sí, sí. Ok. Avisa cuando termine. Sí. Sí, nombre completo, ya llené el correo, sexo, departamento. ¿El número de celular también ya lo agregó? Sí. Ok. Nombre del proveedor. Ahí dice. Es Ángel. Nombre del curso, ¿cuál es? Hello, Ángel. Ahorita sí. Le envío. Si no, lo sabe llenar o no lo puede hacer, si quiere se lo lleno yo. Nombre del curso. Ahorita voy. El nombre del curso. Ya llenó el sexo, el departamento, municipio y la empresa, ¿verdad? Sí. La empresa no se te olvide que no te vas a poner la razón social. ¿Cómo? La razón social, pone. Ah, la razón. No vas a poner la posada. Ajá. Ahí le envío el nombre del curso, del curso, sí, inglés, principiante módulo 2. Eso que le enviaron va a copiar exactamente acá. Al 100 mayúsculas, ficha. Hola, sí, tal y como está ahí. Ok. Ya, ahora dele esta parte de seleccionar acá. ¿Me avisa cuando haya pasado ahí? Déjame un segundo.
teacher. Ahí le han mandado uno que no tiene nombre. Ok, inglés. Sí. Ya estuvo, teacher. Valores del siguiente efecto, creativo, recurso. ¿En qué fecha inicia el curso? ¿En qué fecha inició el curso? Ahorita le va a llegar ahí. ¿Le aparece la opción de pegar en el teléfono o solo le aparece de poner la fecha? No, no me aparece. ¿Le apareció, Ángel? ¿24/5? Solo de pegar me aparece, no me da la opción de escribirlo. Ah, entonces copia lo que le enviaron al grupo ahorita. ¿Le apareció? No, no, no. ¿Me confirma, Ángel? Hola, hola, Ángel. ¿Me puede confirmar, Ángel, por favor? Hola, hola. Ángel. Dice que lo tira al calendario, pero cuando te tira al calendario te pone la misma fecha de finalización de inicio también, aunque se lo programé, ¿verdad? Vaya, ¿cuándo? No, ¿cuándo? Ponete en el 24 y te lo va a dar porque en el teléfono lo hice yo. ¿Cuándo? Te lo va a dar clic en el 24. ¿Lo logró copiar? Sí, ya, sí. Ahora, ajá, lo que pasa es que ahí le tira primero el formato que está, es primero el mes, después el día y después el año. Sí, sí. Oh, sí, ¿verdad? Sí, sí. Mencione que otros cursos de su interés. Ya solo enviar, ¿verdad? Espéreme. Ya, ¿y ya anotó también la fecha de finalizado el curso? Sí, ya. Ok. 20, 24 de hoy y 24 de mayo. Ok, su empresa es inversora de CAR SASV, ¿verdad? SASV. Ajá, sí, sí. Ángel, pero no es 24 de junio, 21 de junio. 21 de junio, es 24. Es que le dijo 24. El inicio y 21 de junio la finalización. Ah, ok, perdón. Sí, tiene razón. Ok, 24 de mayo, 21 de junio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y inició el 24 de mayo? Yes. Sí, ¿verdad? Okay. Ya solo enviar, ¿verdad? Sí, ya cuando le da todo esto, ya le dio cuál es su nivel de satisfacción, menciona otros cursos de interés y los comentarios. Ya después, cuando le dé enviar, ya llenó esa otra parte, ¿verdad? Sí, sí. Ok, cuando le dé enviar... me envía la captura. Me sale un error en la pregunta 11.
Pregunta 11. ¿Seleccionó las tres? Tiene que darle clic sobre esto así de que le aparezca, por ejemplo, digamos un ejemplo, ¿verdad? No es que sí tiene que ser, mejor. Digamos que usted quiere seleccionar bueno, aquí bueno. Ahí el teléfono aquí bueno. Sale una pestaña, solo vas a bajar la pestaña. En una esquinita está como un triangulito, medio triángulo, ahí le vas a dar clic para que se despegue las preguntas. Me avisa, Ángel. Sí, no sé por qué hay algún error que no lo tira. En algo hay un error. Pero ya seleccionó, ya se aseguró que estén los tres puntos, uno por cada dificultad de esta. Sí, sí. Ok, ¿y ya le volvió a dar a enviar? Sí. ¿Cómo considera? No le aparece. Ángel. Sí, sí. ¿O no si ya le apareció bien? No sé, hay algo que no llene bien, no sé qué es, pero no la manda. Ok, vamos. Siempre en la 11 tiene problemas. Sí, así dice. Es necesario completar una pregunta antes de poder mandar pregunta 11. ¿Qué pregunta será? Le voy a mandar como una captura de las preguntas y tiene que como darle clic donde yo le ponga un puntito para que pueda responder. Ya estuve, ya la encontré. No había alguna pestaña, había quedado sin abrir. Okay. Ya estuvo, Tich. ¿Ya la finalizó? Sí, sí. Ok, por favor, me lo envía al grupo para... Ok, gracias. Me avisa que voy a estar esperando aquí el mensaje para decir ya, quedarme tranquilo con la clase. Ah, solo que póngale su nombre completo, por favor. Ah, ok. Finish. Un momento. Ya te. Hoy sí. Okay. Excelente. Ok. Hoy sí ya me puedo quedar porque tengo que confirmar. Ok. Perdón. Thank you, everybody. Ok. Muy bien. Hoy sí. ¿Ya todos listos, por favor? Volvemos a pantalla. Ok. Ah, como ya pasó la encuesta, todos apagaron la cámara, ¿verdad? Ajá. Como quien dice nada, el teacher nos vale, va. Aquí estamos. Ajá. Es que está lloviendo, teacher. Está lloviendo bien fuerte. Miren que son los... Yo estoy a oscuras, teacher. Son los últimos 19 minutos que nos quedan. Teacher. Yo también. Okay, teacher, estoy a oscuras, teacher. Ok, sí, está bien. Teacher, pero ¿verdad que ahora tenemos que hacer el último examen?
Ok, hay algunos que ya lo finalizaron, está bien, y finalizaron la tarea. Hay algunos que le falta la tarea y le falta el final examen. No, y el final examen lo tenemos que hacer ahorita. Después de la clase, porque yo mañana tengo que entregar todo el paquete completo de ustedes. Tareas, exámenes, encuestas, todo. Ok, el examen final me falta nada más. Ok, very nice. Okay, everybody, we have 15 minutes, but before we start, antes que revisemos la página, lo que nos falta del libro, vamos a tener una pequeña actividad. Okay, lo que vamos a hacer es, les voy a dar, óigame bien, 5 minutos. Ajá, uno de los tiempos. Okay. 5 minutos. Pongamos atención a lo que vamos a hacer. 5 minutos ustedes van a preparar una pequeña descripción utilizando el simple present, el present continuous, about what you're going to do next month. Sobre qué van a hacer el siguiente mes. ¿Verdad? Una pequeña descripción. Les voy a dar 5 minutos. Cuando yo les diga finish, ahí, a donde nos hayamos quedado, ahí lo vamos a hacer. No importa que no hayan terminado su descripción. Usted va a poner, I am, en mi caso, ¿verdad? I am Jonathan Aristide Ríos Ortez, ¿verdad? I am a teacher. I'm going to work, ¿verdad? I'm going to work next month as a teacher, etcétera, ¿verdad? Y van a utilizar simple present, van a utilizar present continuous. Okay? Is it clear? Hello? Yes. Yes, okay. Teacher. Okay. You have 5 minutes.
Finish. Ok, time is over. El tiempo se acabó. Ahí nos quedamos. No importa dónde se quedaron, ok? Ok, I would like to listen to... let's see... Jessica Rosemary. Yes, teacher. Ok. No sé si van a escuchar bien. Sí, ¿le escuchamos bien? I am Jessica Onel, and I am assistant Hello. Ok, creo que tiene problemas con el sonido, con el micrófono. Let's see, Ana Fuentes. Hi, I work every day. I study in the university. Uh-huh. I about to take a vacation the next month. Mm-hmm. I have to return to face classes the next month. Excellent. Very nice. Okay. Let's see. Let's see, Heriberto. Okay, it's not connected. Okay, let's listen. Okay, Luisiana. Hi, I am Luisiana. And next month, I will continue in English classes. And I will work in another shopping center. Excellent. Only teacher. Okay. Estaba pensando, pero eso me tardé porque no sabía qué más iba a hacer el otro mes. Okay, very nice. Very nice. Excellent. Vamos a ver Carlos Roberto. Hello. Hello. Yes, I think I'm continue working the next month. Okay. And maybe I'm starting the new period on the university. And maybe I will buy new shirts, you know, because I don't have much. Okay. Very nice. Excellent. Okay, let's listen to Karina. Hi, teacher. Okay. Maybe the next month I go like to work in another company, Holcim, maybe. Excellent. And I go like to travel to another country. Ah, very nice. And maybe know other people. Excellent. And continue learning English. Okay, very nice. Excellent. Perfect. Okay, let's listen to Joanna. Yes, teacher. Okay.
I believe that in the next month I would like to lose a little weight. Lose weight, yes. Lose weight. So I would like to start career. Start career. And a new career. Mm-hmm. Okay. For example, I don't know. That's it. Okay, perfect. So interesting. What you have said, todo lo que han dicho está interesting. Very nice. Vamos con la última participación. Let's listen to Ana Marisol. Okay, teacher. Okay. I'm Ana Marisol. I am a receptionist. I live in La Libertad. Next month, I am working and I am going to visit the museum. Oh. I am going to the cinema next month. Toma, mama. Okay. I am studying English next month. And I am taking vacation in October. Excellent. And I would like to visit China. Ah, perfect. Very nice. Okay. Excellent. Bueno, tenemos 5 minutos. Vamos a comer la pizza virtual, ¿verdad? El chocolate and everything. Ok, excelente. Bueno, creo que se nos queda una pequeña parte del libro que es la conversation, ¿verdad? Esa les va a quedar de tarea. Esa la voy a revisar después. Pero espero que sigan practicando English, ¿verdad? Porque si ahorita van a tener, no sé si va a ser una semana o 2 semanas, no sé. ¿Verdad? Todo depende del proceso administrativo. Que sigan practicando el inglés, que vuelvan a revisar los apuntes sobre las reglas de cada una de las cosas y que practiquen para que no se los vaya a olvidar, porque si no van a ir al siguiente módulo, después les van a preguntar, ¿y ustedes vieron esto? Y van a decir, no, ¿verdad? Entonces van a decir, ah, no, el teacher que tuvieron no les enseñó, ¿verdad? Entonces es importante que siempre repasemos las reglas. Les he dado rules, structure, everything, right? También pues agradecerles porque la verdad prácticamente se ha mantenido el grupo completo, salvo 3 estudiantes. Pero la mayoría han estado bastante responsables, han estado cumpliendo con las tareas, con fallas en cuanto al problema de conectividad. Ya sabemos que eso es un problema, pero pues es algo que ya no está a nuestro alcance. Pero gracias a Dios casi siempre hemos estado todos en la clase. Ha sido raro el día que he tenido menos de 18, 19 alumnos. Casi siempre hemos estado 20, incluyéndome 21. I'm really happy because we finished this module and because you have learned too much, and that's very nice. Because I listened to some of you, and you are really different now when you try to speak, when you try to tell some sentence, when you understand what I say, and that's what I want, right? That you can understand what I speak and what I produce and listen to you when you produce words in English, expressions in English, and that's good, right? Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Realmente, que ustedes practiquen y conozcan del interés. Tenemos 3 minutos, ¿verdad? Antes de empezar con la toma de la asistencia. Decirles que son un buen grupo y espero que se mantengan siempre, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Y que sigan aprendiendo esto. Yo sé que es pesado, ¿verdad? Es pesado para ustedes poder trabajar y luego venir a las clases, llegar quizás cansados, con hambre, ¿verdad? Que queremos quizás dormir más así en este tiempo, y luego pues igual, ¿verdad? Lo que menos quisiera uno es estar en la computadora, estar en el teléfono. Entonces ahora lo que sí tenemos que aprovechar es estos días para descansar, ¿verdad? Porque después vienen otros módulos. Gracias porque están bien participativos, aunque a veces estaba más pendiente y me decía, no, teacher, mañana hay clase, ¿verdad?
pero cuando le decía, hey, ¿qué piensan de esto? Todos se quedaban en silencio por rato, pero yo sabía que era que estaban pensando. Así es. Ok, entonces yo les agradezco por eso y no sé si voy a estar a cargo de ustedes el próximo módulo, no sé, pero si siguen el proceso me imagino que nos volveremos a encontrar en cualquier otro módulo, ¿verdad? Ya el próximo que los encuentre, ya yo voy a tener que preguntarles qué me dijeron porque van a estar en un inglés bien avanzado y ya no les voy a entender, ¿verdad? Ajá. Ok, very nice, that's good. Ok, muy bien, no sé, me gustaría escucharlo a alguno de ustedes, ¿verdad? Para antes de que finalicemos la clase. Y de igual manera me voy a quedar con alguien los minutos después que pide la plataforma, ¿verdad? Yo después les voy a decir quién, pero me gustaría escucharlos antes de que finalicemos nuestra clase. Voluntariamente, o si todos quieren participar, pues lo decidimos y damos un espacio a cada quien. O si lo van a hacer voluntariamente. It depends on you. It's up to you. Ok, Karina. Okay, teacher, thanks for all the time for staying with us. Okay. Thank you for all and appreciate for you. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, I really appreciate you too. Okay, vamos a ver, me levantó Carolina. Yes, pero yo le voy a decir en español. Ah, ok, doesn't matter. Puede ser en español o puede ser en inglés. Ok, tell me. Gracias, teacher, gracias por todo. Le agradecemos, hemos aprendido un poquito más cada día, ¿verdad? Y vamos paso a paso, ¿verdad? Aunque a muchos nos cuesta porque yo creo que lo pasamos de noche el inglés, ¿verdad? Entonces, y más la edad. Influye mucho, ya nos quemaron algunas neuronas, pero las que están ahí las estamos poniendo en acción, ¿verdad? Okay. Pero sí agradecerle por todo y agradecerle su didáctica y todo, pero sí hemos aprendido un poco más. Ok, gracias. Gracias igual a ustedes. Olga. Nango, 100% preparado. Ok. And thank you so much, teacher, for your teaching. Okay. And nice to meet you. And okay. Nice to meet you all, everyone. And I hope sign and in the new module, the English. And good evening, everyone. Okay, excellent. Good night, everyone. Yes, thank you. Okay, very nice. ¿Alguien más? Okay, Luciana. Hi, teacher. And hi. Thank you for everything and for all the learning and happy Teacher's Days. Oh, thank you, thank you. Okay, thank you. Okay, who else? Or that's it? Teacher, feliz día del maestro. Okay, thank you, Ana, thank you. Ángel, levantó la mano. Okay, teacher, thank you for your experience, for your patience, dedication, for me, for partners. Okay, muchas gracias por todo, teacher. Okay, very nice, excellent. Thank you to you too. Very nice. Okay, gracias, gracias a todos. Alguien más, no sé si... ¿O nos quedamos hasta ahí? Thank you, teacher, por favor. Ok, Mayra, después Iván. Ok, thank you, teacher, for all. In my case, it's not the first class with you, but I admire it because I know you are people intelligent, professional, and I learning very, very, very much English with you. Okay, thank you.
Okay, Ángel. No, teacher, yo solamente gracias por la paciencia y la dedicación que nos ha prestado durante el curso. Ah, okay. Hemos aprendido suficiente y pues esperamos seguir aprendiendo más, ¿verdad? Nos hace falta. Yes. Y a todos los compañeros, pues espero verlos en el siguiente módulo. Bendiciones a todos y pues nada más solamente. Excellent, very nice. Ana Fuentes. Teacher, thank you for tu passion. Okay. Usted es un teacher muy dinámico, así es que continúe igual. Thank you. Okay, thank you. Very nice. Okay. Es que el dinámico quizás todavía no me han sacado las canas, ¿verdad? No, just kidding. Just kidding. Okay, very nice. Thank you, thank you. Okay, time is over. Bueno, agradecerles a todos, ¿verdad? A todos. El buen alumno hace el buen maestro, ¿verdad? El buen maestro es el buen alumno. Aquí ambos nos complementamos. Ustedes son muy buenos estudiantes. Y si ustedes no me lo hubieran permitido, pues yo no hubiera sido capaz de haberles enseñado lo poco que sé, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de aprender. Lo dije una vez. Si alguien más pudo, nosotros también podemos, ¿verdad? Y pues aprender inglés es algo que también ustedes lo van a lograr. Sé lo que se siente cuando se está iniciando el proceso de inglés, que uno siente que, ay, Dios mío, que yo por más que le dé ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Y que de repente esta palabra y que luego está otra y que, ah, no, pues yo aquí ya no sé qué hacer. Entonces yo sé lo que se siente, pero solo decirles que hay que ser pacientes, que perseverantes y que no hay que fallar en la práctica, en la práctica, en la práctica. Y les dije que una de las claves principales era practice, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a hacer que de repente usted, de tanto unos 3 meses, de repente usted empiece a hablar inglés, ¿verdad? Y su subconsciente diga, estoy hablando inglés, ¿verdad? Y usted ya programó su mente, programó su cuerpo para que pueda hablar inglés. Okay, very nice. Very happy because you are a good team. Team Amorcito, dice Giovanna. Rellenitos y felices. Okay, very nice because all of you are good team. Y espero verlos a todos, ¿verdad? El mismo grupo más allá. Okay, voy a pasar a asistencia, pero antes me gustaría saber si en este caso se podría quedar conmigo. Let me see. Carlos Roberto, ¿se podría quedar conmigo unos minutos? Yes. Ok, very nice. Ok, voy a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, right? Yes. Ok, let me see. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay, Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay, Claudia Betsa Mayoa Castro. Present. Okay, Emerson Alberto Guevara. Present. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Heriberto. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok, Vilma Beatriz Reyes Márquez. No, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, Luisiana María Renteros Aguilar. Sí, present. Ok, Mayra Roxana Hernández Flores.
Okay. So, time is over. Have a happy vacation. Que tengan una feliz vacación. Yo no sé cuánto tiempo van a tener. Y que sigan disfrutando su trabajo. Una de las cosas principales es que hay que disfrutar lo que se hace, ¿verdad? Y el trabajo se debe disfrutar. Si no lo disfrutamos, pues quizás no es el trabajo que nos gusta. Ok. Very nice. Espero verlos pronto. Se cuidan, pórtense bien. Practice English as much as you can, right? Thank okay. you, teacher. See you soon. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Gracias, everyone. Feliz día. Have a nice Gracias, night. Igual. Have a nice weekend. Okay. See you, everybody. Jeez. Okay, Carlos Roberto. Tenemos un par de minutos, como la verdad es que hay compañeros que se han retirado, pues estos espacios solo se pueden utilizar con compañeros que estén, los oyentes no pueden participar, ¿verdad? Entonces, pero es una ya cuestión de trabajo. Como es última clase, no sé, ¿hay algún tema que usted quizás le gustaría terminar de aclarar un poco o algo? Puede aprovechar este espacio para que usted lo pueda. Bueno, quizás me quedó una duda, un poco a criterio suyo, ¿verdad? ¿Cuándo conviene más utilizar el can, el cold o el will? ¿Cuándo lo usaría usted, por ejemplo? Ok, el will es más que todo como cuando nosotros hacemos, ofrecemos a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si llega a visita a casa. Would you like some coffee? ¿Le gustaría un café? Would you like something to eat? ¿Quisiera algo de comer? Cuando uno llega normalmente de visita a casa, le ofrecen de todo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a utilizar el would, ¿verdad? Porque tenemos que ser formales, no vamos a decir, hey, ¿vos vas a querer esto? Bueno, sino que de una forma formal, hey, ¿le gustaría algo de esto? ¿Le gustaría? Entonces, ahí utilizamos el would. Y también cuando queremos expresar nuestros deseos, como lo dije, por ejemplo, no sé si Karina o Ana fue que dijo, I would like to visit China. Me gustaría visitar China o me gustaría conocer China. Entonces, también para expresar nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos utilizar el would. Y es más que todo para preguntas y para expresar nuestros deseos. Cuando alguien le pregunta con would, normalmente se responde con yes, of course, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, ok, Jonathan, would you like some coffee? Yo le respondo, yes. Of course, why not, ¿verdad? De esa manera. El could es cuando pedimos ayuda en algo. Could you please help me to move this refrigerator? Cuando queremos pedir a alguien de una manera, ¿verdad? ¿Me podría ayudar, por favor, a mover la refrigeradora? Y le dice, ah, sí, está bien. Vamos. No. Ok, could you please help me to move this refrigerator? Y cuando podemos hacer... recuerde que ahorita les enseñé el cool como modal para hablar sobre el presente, pero el cool también es el pasado, ¿verdad? Para poder decir yo pude haber hecho esto, es el pasado de Ken. Okay. I could have learned English, ¿verdad? Yo pude haber aprendido inglés, ¿verdad? También ahí se utiliza, pero en este caso, como se lo estoy explicando, es para utilizarlo de sí. Como peticiones. Petición de una manera polite, ¿verdad? De una manera respetuosa. Entonces, will y could son polite. El can es una manera más informal, pero aunque realmente es el que más se utiliza, es general. Ajá, entonces, como una cosa es la regla, otra cosa es la práctica. Y como lo dije una vez, a veces a la gente lo que le interesa es comunicarse. Ya sea que esté correcto o no, pero la gente lo que quiere es comunicarse, ¿verdad? Entonces, si alguien va a un restaurante, a veces no dice, I would like to buy a hamburger, sino que dice, hamburger. Ya con eso, el cliente que está dice, ah, una hamburguesa. Y dice, a esta persona le cuesta hablar inglés. Ya dijo hamburger, ya entendió que eso quería.
Entonces, y así es, ¿verdad? Pero es importante en este caso que aprendamos bien la regla, porque tenemos la oportunidad de aprenderla. Claro, claro. Entonces, el can se utiliza para expresar qué cosas se pueden hacer. I can read a book, I can go to a gym. Y también para expresar algunas prohibiciones. You cannot step here. Tú no puedes pasar acá, ¿verdad? O pararte acá, ¿verdad? You cannot use the cell phone in here. No puedes utilizar el teléfono para utilizar prohibiciones, porque cuando utilizamos el can, sí se escucha como algo tajante, ¿verdad? Que no se puede. De poder. Ah, de poder, sí. Entonces, ahí es donde podemos utilizar esa situación, ¿verdad? Ok. Okay, thank you, teacher. Okay. Esa es mi mayor duda. Excelente. Bueno, nos vemos primero Dios o más allá. Ojalá que sí. Gracias por todo, teacher. Ahí estamos. A la orden siempre. Blessing. Thank you, teacher. Okay.